todos. Vamos a entrar a un breve mensaje. La palabra, les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a orar para que Dios sea glorificado. Señor amado, gracias. Vamos a dar el mensaje de tu palabra. En este breve mensaje queremos dejar establecido que tú, Dios, estás deseando que nuestras vidas, Señor, se apeguen a ti. Y tu palabra dice que tú veniste a buscar a los perdidos, veniste a buscar a los pecadores y te entregaste en la cruz por todos nosotros, Señor. Y te pido que este mensaje, Señor, que será oído aquí en vivo y a través de este DVD, a través de este programa de televisión, Señor, que toque los corazones en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Dice la Biblia ahí en Mateo capítulo 19, verso 16, dice: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿más qué me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Que el Señor añada bendición. En el Evangelio, según San Marcos y según San Lucas, dice que este joven fue al encuentro de Jesucristo. Y dice que él tenía un conocimiento de la palabra, puesto que dice que llegó a Jesús, dice, y hincando la rodilla, se hincó y le dijo: maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ciertamente los mandamientos sabes, porque Jesús sabe quién es realmente, tenemos el conocimiento y quién no lo tenemos. Y dice la Biblia que este joven le dijo: los mandamientos he guardado desde joven, me los enseñó mi madre, me los enseñó mis abuelos, me los enseñaron mis padres y toda mi familia conoce de la palabra, ¿sí? Estoy parafraseando lo que dijo el joven. Y este joven es un tipo de las personas que tienen una religión, pero no tienen una relación. El Dios de este joven no era el Dios que él decía proclamar. El Dios de este joven era el dinero. El Dios de este joven eran las posesiones. Y nos enseña que podemos tener conocimiento de nuestros abuelos, podemos tener conocimiento de nuestros padres, podemos heredar una religión y estar celosos de guardarla para no traicionar la fe de nuestros ancestros. Pero lo más importante es saber que a los que estamos, al que estás, se está traicionando, es a Dios. No es que si conozco, tengo un conocimiento de la palabra de Dios, no es lo suficiente. Porque este dice que se inclinó y lo reconoció como un sabio, como un maestro, como alguien que tiene autoridad, como alguien que enseña, porque de seguro este joven había escuchado las enseñanzas de Jesús. De seguro este joven había visto los milagros de Jesús, pero no era suficiente. Había algo que le estorbaba en el corazón, y a muchos de nosotros nos estorba en el corazón ciertas cosas que tenemos que erradicar del interior de nosotros. Algunos, la idolatría, todo tipo de idolatría. A veces idolatramos hasta el carro que tenemos antiguo. A veces idolatramos, hermano, de una manera devocional, con objetos, con imágenes, y eso es idolatría. Y esto nos enseña claramente que podemos decir que conocemos a Dios, pero que la verdad está ausente de nosotros, y que además mostramos rebeldía si sabemos que Dios nos dice que no tendremos dioses ajenos delante de Él. Y luego, este joven tenía otro estorbo más grande, un estorbo llamado riquezas, avaricia. Y dice la Biblia que el Señor, que conoce los corazones, dijo: ya sé dónde tengo que pegarle a este. Tú sabes que el Señor sabe dónde pegarnos a nosotros. O sea, sabe las áreas de nosotros que muchas veces tenemos ocultando, muchas veces no queremos que nadie sepa, y Jesús siempre nos las descubrirá. A veces decimos: Señor, yo quiero estar contigo, conocerte. Y el Señor Jesucristo dice: ¿de veras quieres un pacto conmigo? ¿De veras quieres una amistad conmigo? Entonces,
deja de estar invirtiendo mucho tiempo en tu trabajo. Entonces deja de estar invirtiendo mucho tiempo en el juego, entonces deja de estar invirtiendo mucho en tus negocios, entonces deja de estar haciendo las cosas que me quitan el tiempo, porque a veces le damos más tiempo a nuestros objetivos personales con la avaricia o con la responsabilidad a veces que tenemos, entre comillas, porque la Biblia dice que tenemos que hacer tiempo para Dios y tenemos que hacer tiempo para nosotros, tenemos que hacer tiempo para nuestra familia, pero jamás quitarle el primer lugar a Dios. Y muchos estamos quitándole el primer lugar a Dios, amando más las riquezas, amando más el deporte, amando más muchas veces a nuestros hijos, amando a nuestras familias, que es bueno, pero todo tiene su orden. ¿Sí? Que no caigamos en el error que cayó el joven rico, que pensando que es suficiente creer en Dios, que es suficiente en la mañana decir, ayúdame, Señor, porque yo sé que tú vas conmigo, sino que Dios quiere algo más, quiere que soltemos lo que está dentro de nuestro corazón que nos impide a desarrollar nuestra fe con una libertad que Él requiere. No importa que tantas veces diga que crees en Dios, si alguien ha tomado la prioridad en tu corazón, Dios está celoso. Él dice, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. ¿Sí? Él es fuerte y celoso. ¿Verdad? Nadie puede ocupar mi lugar. Él dijo, Señor, todo esto lo he guardado. Y Él dijo, amarás a tu prójimo, honra a tu padre, no dirás falso testimonio, guardarás el sábado, etcétera. Dijo, todo lo he guardado, Señor. Sí, pero ¿sabes lo que te falta? Si quieres ser verdaderamente perfecto, si quieres ser verdaderamente mi hijo, porque hay muchos que dicen, todos somos hijos de Dios. Mentira, eso es una mentira. Bíblicamente los hijos de Dios son los que han nacido de nuevo, los que han nacido en el Espíritu y los que se han retirado de una vida de corrupción. Es lo que dice Juan capítulo 11 y 12. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todo aquel que le recibe y cree en su nombre. Porque una cosa es decir, yo creo en Dios y creerle a Dios. Hay que creerle a Jesús como el único Señor de nuestra vida. Que no sea el dinero, que no sea el trabajo, que no sea nuestra familia, y mucho menos que no sea el juego. Porque tenemos equivocaciones en nuestras prioridades y tenemos que tomar un poco de meditación, de tomar un tiempo y decir, Señor, quiero darte el tiempo que tú te mereces, Señor, y quiero también tomar tiempo para mi trabajo, para mantener a mi familia, para darle de comer a mis hijos. Quiero ser responsable como empleado, como patrón, pero nunca alejarme de ti. Ayúdame que mi corazón no vaya a tomar, no se vaya a desviar, que no vaya a tomar una vereda equivocada pensando que por el hecho de creer en ti ya la tengo hecha, como dicen los mexicanos, ¿no? Si tú estás ahí en tu casa pensando que en el hecho de decir yo creo en Dios y yo no hago nada malo, yo no fumo, yo no tomo, no me meto con nadie, tienes el virus de un falso concepto. Estás equivocado en tu pensar. La Biblia dice que si Jehová no está con nosotros, en vano hacemos lo que podamos, lo que querramos hacer. Te invito a que Jesús sea tu Señor y tu Salvador, y que le des el espacio ese que ha ocupado el trabajo, el deporte, que ha ocupado a lo mejor muchas veces el afán, ¿sí? Las situaciones que te están molestando, te preocupan más que buscar a Dios. Si buscas a Dios, Él tiene la solución para ti. ¿Por qué no le dices, Señor, perdóname? Señor, entra a mi corazón, deseo hacerte partícipe, Señor, del trono, para que te sientes dentro de mi corazón y seas mi Dios, seas mi Señor. Y echo fuera todo lo que no tenga que ver contigo, Señor. Gracias, porque sé que tú tienes misericordia de mí, que tú no eres como los hombres, que tú eres un Dios de amor, que tú eres un Dios de comprensión y de misericordia, en el nombre de Jesús. Y todos los que están viendo y aquí los que están escuchando, hacen esta oración, la vida cambiará radicalmente. Ahora te toca a ti tomar la decisión, ahora te toca a ti cumplir lo que acabas de prometer. Dios te bendiga, Dios te guarde. Soy el pastor Barragán y nos vemos en la próxima ocasión. Dios te guarde. Dele un aplauso al Señor, hermano.